Fraternidad Cristiana, una iglesia cristiana para la familia, presenta Reflexión Espiritual, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy. Gracias a Él, porque vivimos en un país libre, soberano e independiente. 197 años de independencia de España. Pero ¿cuántos años lleva usted ya de ser independiente del alcoholismo, del tabaquismo, de la pornografía, del adulterio, de la fornicación, de la brujería, etcétera? Proverbios 14:34 dice: la justicia enaltece a una nación, pero el pecado deshonra a todos los pueblos. Una nación pecadora es una nación que ha perdido la honra. Una nación obediente a Dios nuestro Señor es una nación con honra, y será enaltecida cuando se practica la justicia. Por eso es tan importante que en nuestra nación se aplique la justicia pronta, cumplida, equitativamente a todos. Una nación se enaltece cuando practica la justicia a todo nivel, no solo en los tribunales de justicia, sino también en los conflictos interpersonales, familiares, laborales, en todos los aspectos. ¿Pero qué está practicando nuestra Guatemala? ¿Será que está practicando Guatemala la justicia como debe de ser? ¿Será que cada guatemalteco está siendo justo como debe de ser? ¿Es la corrupción únicamente un asunto meramente económico? La corrupción es la acción de corromper o corromperse. La corrupción involucra dinero, pero es más que dinero. La corrupción de la moral, el pecado, es la corrupción que destruye las familias y los pueblos. El engaño, la mentira, el odio, la envidia, los celos, las iras, las contiendas, destruyen nuestras relaciones interpersonales. ¿Qué busca el nuevo orden mundial en todos los países? Busca conquistar a las familias, subyugarlas, y a los cristianos por medio de leyes que los opriman. Busca legalizar el aborto, que es la puerta de entrada para aprobar otras aberraciones. Busca legalizar la ideología de género para luego obligar a enseñarla en las escuelas y silenciar a cualquier persona que hable en contra de ese tema y acusarlo de discriminación a personas, empresas y congregaciones que no cumplan con ella. Podrán ser acusadas si pasan estas leyes. Quitarán la libertad religiosa. La autoridad a los padres será quitada y crearán caos en donde al final lo que buscan es el negocio. El negocio de vender más anticonceptivos, más condones, más inyecciones. Es un mercantilismo terrible el que se promueve con cada una de estas leyes. Atrás de cada una de estas leyes hay grandes empresas buscando hacer grandes negocios con nuestros pueblos. ¿Cómo podemos vencer la corrupción del pecado en nuestras vidas y luego transformar la nación? Abramos nuevamente nuestras Biblias en Santiago 1:13. El libro que estamos estudiando, aquel libro que fue escrito por un hermano de Jesús
a los judíos dispersos en el Imperio Romano por causa de la persecución por su fe, y a quienes escribe para animarlos a vivir su fe y llevarla a la acción dentro de la comunidad y congregación en la que ahora se encuentran. Santiago 1:13 dice: que nadie al ser tentado diga: es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta a Él a nadie. Primer punto a subrayar: la tentación no proviene de Dios. ¿La tentación qué? No proviene de Dios. Dios no nos tienta. De Dios no proviene la tentación, sino al contrario. De Él proviene toda buena dádiva y todo don perfecto. Santiago 1:16 dice: mis queridos hermanos, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes, y que no cambia como los astros, ni se mueve como las sombras. ¿Qué es una dádiva? Es un donativo, es un regalo desinteresado. Cuando alguien se acerca a usted y le dice: mire, quiero regalarle aquí estos 100 quetzales, es un regalo para usted. O viene y quiero regalarle este reloj, o quiero regalarle este vehículo, o quiero regalarle esta casa. Todos tienen oportunidad de regalar conforme así Dios los ha bendecido. ¿Qué es un don? Es un regalo, es un presente. Pues toda buena dádiva, todo don, todo regalo viene de Dios. Y por eso cuando alguien le regala a usted algo, usted bendiga a la persona y dele gracias a Dios, porque Él puso en el corazón de esa persona regalarle. Ya sea un almuerzo, una cena, regalarle un plan funerario, un regalo extraño, ¿va? Pero ¿cuántos agradecerían que le regalen un plan funerario? ¿Verdad que sí? Yo ya he tenido que regalar varios. Pero estoy contento de haberle regalado a mi mamá su entierro. Y ya le dije a mi papá que esté tranquilo, que ya le tengo su plan funerario, que no se preocupe. A mis hermanos también les dije: no se preocupen, ya tengo ahí comprado el plan funerario. Y a mi suegra también tuvimos el gusto de regalarle uno. También ellas tienen derecho. Y al cuñado, también al cuñado le regalamos uno. Así que si alguien le regala uno, no es mala idea. Así que usted que vende planes funerarios, pues ya tiene otra manera de venderlo. Voy a decirle ahí a los amigos: mire, usted no tiene un buen amigo hoy que necesite que le regale. Así que si le regalen, no se ofenda. Sobre todo si es para usarlo, el que quiera usarlo, pues recíbalo con gusto. Así que Dios no es solo el dador de todo lo bueno, Él nunca cambia. ¿Cuántos alegran que Dios nunca cambia? Él nunca cambia. Santiago 1:16 dice en la parte final: y que no cambia como los astros, ni se mueve como las sombras. Dice la Escritura en Hebreos 13:8: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Hermoso es tener amigos, familiares que no cambian. Usted los conoce, jóvenes, son alegres, son entusiastas, son amables. Los ve ya en su vida adulta y siguen alegres, amables, entusiastas. Los ve viejos y los ve alegres, amables, entusiastas, humildes. Los ve llenos de plata y fortuna y siguen siendo alegres, amables y entusiastas. Y hasta en la caja de muerto tienen una sonrisa. Pero hay otros que cómo cambian, ¿verdad? Usted los conoce de una manera y luego los mira, y solo porque ya los pusieron de directores de su departamento en la institución donde trabajan,
y ya son jefes de tres personas, allá se creen la mamá de Tarzán. Ya usted lo llega a ver, lo dejan sentado una hora ahí antes de atenderlo. Ya no salen a recibirlo con amabilidad. Hay cambios. La gente se cree la gran cosa. Pero yo le quiero decir una cosa. El Padre nuestro que está en los cielos es dueño de todo lo creado. Es el Todopoderoso. Él ha estado ahí en la máxima posición de autoridad de todo el universo y de todo lo creado y de todo lo que existe. Y sigue siendo el mismo. Jesucristo no cambia. Él es estable. Es el mismo. Así que en lugar de actuar destructivamente, Dios actúa constructivamente porque Él da perdón y vida eterna. ¿Cuántos hemos recibido perdón y vida eterna de parte del Señor? Hermanos, ese es el mejor don que tenemos. Nos ha dado la vida eterna y no nos ha cobrado nada por ella, porque Jesucristo pagó el precio en la cruz del Calvario. Él dio su vida para darnos a nosotros vida nueva, vida en abundancia y vida eterna. Santiago 1:18 dice: por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Dios nos permite nacer a una nueva vida si creemos en Él, en su Hijo, como el justo que muere por los injustos y nos arrepentimos de nuestros pecados. Cuando leemos los primeros y mejores frutos, Santiago hace referencia a los primeros frutos de la cosecha que se entregaban a Dios. Santiago y los discípulos de Jesús de la época son los primeros en nacer de nuevo en Cristo, es decir, los primeros frutos de todas las generaciones futuras que pondrán su fe en Jesús para salvación, en donde estamos nosotros. Bueno, usted y yo no somos los primeros frutos, pero Santiago y todos los que creyeron en esa época fueron los primeros frutos. Pero usted y yo somos parte de esa gran cosecha de almas que Cristo vino a salvar en la tierra. Así que mire a su vecino y dígale: te felicito, tú eres un fruto del Señor. Tú eres una nueva criatura. Tú naciste de nuevo. Ya no eres el mismo. Sí, aparentemente esto es algo más implanticado, pero eres una nueva criatura en Cristo. Démosle un aplauso al Señor. Digámosle gracias. Gracias. Somos nacidos de nuevo. Sí, mis hermanos. Una vez hablando con una persona, me dijo: mire, pastor, es que ese fulano solo se compone pariéndolo de nuevo, me dijo. Yo dije: este es un Nicodemo. Pero no se puede parir de nuevo a alguien. Solo Dios puede hacernos nacer de nuevo, con el mismo cuerpo, pero con un nuevo corazón, una nueva manera de pensar y una nueva manera de ser. Por eso dígale a su vecino: qué bueno que usted nació de nuevo. Porque si no, siendo ustedes pasacos, a ver qué sería. Siendo ustedes acá, para saber qué sería. Siendo usted malacate, a saber qué sería. Pero somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. La tentación entonces no proviene de Dios. Así que, segundo punto importante: la tentación proviene de nosotros mismos. ¿De dónde proviene la tentación? De nosotros mismos. Vaya. ¿Cuántos se vieron en el espejo esta mañana? De ese que vio en el espejo proviene la tentación. Y usted se vio en el espejo y dijo: ¡ala, qué cachetón estoy! Pues de ese cachetón provienen sus tentaciones. Un hermano mío que vive en Estados Unidos un día entró a una tienda de esas que tienen cámaras por todos lados, y él se miraba en un monitor,
pero no sabía que se estaba viendo a él. Dice que miró a esa persona que estaba en la tele y dijo: a la ese cuate sí tiene un cuello muy grande. Dice: qué cuellón el de este cuate. En eso empezó a ver alrededor y no había nadie más, solo él. A veces uno mismo no se identifica, sobre todo cómo lo ven los demás por atrás. Pero ahora con las pantallas y los videos y las cámaras, pues uno se mira. Pues vale la pena que nos miremos en el espejo y digamos: de este que estoy viendo en el espejo provienen las tentaciones. Versículo 14 dice: todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. La tentación proviene de nuestros propios malos deseos. ¿Quién es el tentador? El tentador entonces no es Dios, porque Él es bueno, no puede ser tentado y no tienta a nadie. No busca ponernos trampas y hacernos caer. El tentador tampoco podemos decir que es el diablo todo el tiempo, pues aunque puede tentar, el diablo no es omnipresente. ¿El diablo no es qué? Es que hay quienes piensan que está Dios y está el diablo. No, está Dios y está el diablo. Dios es omnipresente. El diablo no es omnipresente. Es igual que usted. Es decir, no que usted sea el diablo, aunque a veces se lo han dicho. Pero es igual que usted, en el sentido de que usted puede estar en un solo lugar a una sola vez. Yo estoy aquí y aquí no puedo estar al mismo tiempo en otro lado. La semana pasada estuve predicando jueves, viernes y sábado en Shela. Y el sábado recibo la llamada de mi querido amigo y me dice: mirá, me dijo, qué buena estuvo la cumbre de desarrollo integral. 774 personas, puros hombres ahí todos. Y no te pude ir a saludar, hombre, quise ir a saludarte, pero vi que estabas ocupado. Yo le dije: pues mirá, le dije, viste un clon, porque yo no estuve en el desayuno, estuve predicando aquí en Shela. O está uno en Shela o está en Guatemala, pero no puede estar uno en los dos lados al mismo tiempo. Lo mismo le pasa al diablo. Así que tampoco le podemos echar el muerto al diablo. La gente fácilmente se escuda con: ay, pastor, el diablo me hizo caer. No fue el diablo, fue usted. Si quiere, se llama diablo usted también. Pero el que lo hizo caer no fue el diablo. Por lo general, el que cae, cae porque él mismo quiere caer. ¿Sí o no? ¿Ah, que sí? Usted le dice al doctor: mire, usted tiene que dejar de comer pasteles. Pero en eso usted sale ahí al food court, allá a la conexión, y ve que están los pasteles ahí exhibidos. Y a usted le gusta el de chocolate. Y entonces usted mire ese pastel. ¿Quién lo está tentando a comerse el pastel? ¿Dios? No. ¿El diablo? Tampoco. ¿Quién? Usted, por goloso. Es más, si yo estoy cerca de usted y usted me dice: qué rico ese pastel, comamos, le digo yo. Venga, invíteme, dése el gusto. Y ahí cae uno en la tentación, porque uno solo lo desea. Si usted está en su casa o en su oficina y de repente se acuerda de aquel amor que tuvo allá cuando estaba en Pajapita, y entonces saca usted su celular, busca en Facebook y aparece ahí aquel amor, y entonces le empieza a escribir: ¿cómo me haces de falta?
Y el otro ya le dice, a mí también. Juntémonos en Tecpan. Y allá va usted a caer en la tentación. ¿Quién lo hizo caer en la tentación? ¿Dios? ¿El diablo? Usted. Uno mismo por sus malos deseos es que provoca la tentación. Así que anótese esto: el verdadero tentador soy yo y nadie más que yo. ¿Quién es el tentador? Yo. ¿Sí? No solo porque tienta, sino porque está provocando sus tentaciones. La señora aquella que también le dijeron que dejara de comer pasteles porque ya sus tres quintales eran difíciles de mover. Se levanta un día: Señor, si es tu voluntad que pueda hoy comerme mi pastel de almendras. Y llega a la oficina ella con su gran pastel de almendras. ¿Cuánto les gusta el pastel de almendras? ¡Qué rico! Hoy vamos a caer en esa tentación. Entonces llega ella a la oficina con su gran pastel de almendras. Y no que no, pues le dicen las compañeras, es que este pastel fue la voluntad de Dios. ¿Y cómo fue la voluntad de Dios? Es que yo oré y dije: Señor, si encuentro un parqueo libre enfrente de la puerta de la pastelería, es tu voluntad que yo me lo compre. Y encontré el lugar después de dar 5 vueltas a la manzana. Nosotros somos los que nos provocamos a nosotros mismos esas tentaciones. No puedo culpar a nadie más, pues la tentación viene de adentro, está en mí. No son los deseos, sino los malos deseos que dejamos que nos arrastren y seduzcan. Desear lo malo no es pecado. Dejarse seducir y arrastrar por los malos deseos sí es pecado. La eliminación del deseo no es la solución. Es pelear contra los malos deseos que desean dominarnos. De hecho, dos palabras describen la forma de operar de los malos deseos. Los malos deseos arrastran. El concepto aquí es que nos llevan a poner nuestra entera atención hacia el mal. Nos llevan a pensar en lo prohibido y a desear lo prohibido. Estos seducen. El concepto aquí es atraer por medio de un señuelo, como cuando usted está pescando y le pone la carnada en el anzuelo. ¿Cuántos han pescado alguna vez? Yo también fui a pescar una vez y solo un resfriado pesqué. Pesqué nada. Pero a los que les gusta pescar saben que a los peces se les pesca con una carnada que le guste. Por eso las señoras le dicen a sus hijas: mija, a los hombres hay que entrarles por el estómago, mija. Es decir, hay que darles de comer algo que les guste. Y entonces le invitan a cenar y la suegra se encarga de preparar para que la hija diga: mira lo que te preparé. Y el hombre cae ahí comiendo y dice: ala, qué bien me va a alimentar. Hoy en día es difícil casarse con una buena cocinera, pero todas son buenas para ordenar alimentos a domicilio. La refri está llena de tarjetitas de restaurantes para ordenar. Pollo frito, allá están los pollos fritos. Todos hoy nos llevan la comida a la casa. Pero el punto es que nosotros, si tenemos un pensamiento que nos puede arrastrar a caer en una tentación que nos va a destruir, nosotros tenemos que buscar la manera de cambiar ese pensamiento. Este jueves desayuné con mis hijos, como suelo hacerlo todos los jueves. Y había un desayuno bien sabroso, nos dieron pampita con pollo adentro y eso nos gustó. Como a las 10 de la mañana, dice uno, ya es hora de otro pedazo de pampita.
sopita. Pero voy a engañar al cerebro, dijo. Y no se lo comió. Iba con hambre y se fue con hambre. ¿Podemos engañar al cerebro? ¿Qué dicen ustedes? Sí, cambiamos el pensamiento. Tenemos entonces nosotros que controlar nuestros pensamientos. Pensamiento no es pecado, pero el pensamiento nos hace anidar y provocar un deseo que nos lleva luego a la acción. Usted puede ver por ahí pasar a una mujer y decir, ¡ay, qué linda esa mujer! Pero si el deseo se le despierta y usted se le acerca y le dice, ¡ay, qué linda está usted! Ahí hay peligro. Porque la pobre viene peleando con su marido, le dijo que estaba fea, le dijo que estaba vieja, le dijo que era hasta de qué se iba a morir, y aparece usted en ese momento diciéndole que está linda. Bueno, menos que sea una señora bien consagrada de la frater, entonces ella también va a cerrar los oídos y se va a ir a pedirle a Dios que le ayude para no matar a su marido. Cuidar nuestros pensamientos, cambiarlos. La tentación siempre opera de la misma manera, como un proceso cíclico que se repite vez tras vez. Primero los malos deseos nos seducen y arrastran. Aquí entra el pensamiento, nacen los malos deseos y no vemos las consecuencias sino los beneficios terrenales de consumar el pecado. Esto es como embarazarse del deseo y dejarlo que madure en nuestra mente. Tarde o temprano va a dar a luz. Efesios 4:22 dice, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Antes de venir a Cristo, nosotros tenemos un estilo de vida en el cual estamos acostumbrados a hacer y deshacer, y hasta a lo mejor nos han enseñado que no es malo tener ciertos pecados que cometemos. Estaba un día en un baño de vapor público y dos compadres estaban hablando. Y uno le decía al otro, mire compadre, su ahijado ya tiene 12 años. Hágame el favor, usted podría llevarlo donde las nenas para que se haga macho. Yo por dentro dije, qué macho el papá. ¿Cómo está llevando a su hijo a una casa de prostitutas para que su primera experiencia sea con una prostituta? Pero él, en su manera de pensar, él creía que eso era lo correcto, lo normal. Ese es el ropaje que debemos quitarnos. Si usted viene con esos pensamientos, con esa mala manera de pensar, hay esposos que piensan que lo correcto es darle a su mujer una somatada de vez en cuando para mantenerla siempre sometida. Y hay esposas que piensan que si el marido no las somata, no las ama. Si usted vino con esa manera de pensar, despójese de esa manera de pensar. Si su marido las somata, señora, se está exponiendo a la muerte. Y si usted piensa de esa manera, esposo, deje ya de somatar a su mujer. Compre un punching bag, cuélguelo en la casa. Y si quiere le pone una foto de su mujer ahí, y cuando llegue péguele al punching bag, pero ya su mujer ya no le pegue, porque eso no es correcto. El traje debemos quitarlo. Ese traje de la naturaleza vieja que nos hacía actuar mal. Así que en primer lugar, cuando llega el pensamiento, los malos deseos nos seducen y arrastran. Luego se comete el pecado. Y tercero, llega la muerte. Y entonces despertamos a nuestra triste y vergonzosa realidad. Cedimos ante una tentación que nos presentó la mejor cara, pero que su fin es muerte. No muchas veces solo muerte física, sino que seguro morimos sin haber creído en Dios, arrepentido de los pecados y de confesarlos, y entonces tenemos la peor de las muertes, la muerte
eterna. Y en tercero y último lugar, Dios no tienta. ¿Quién es el tentador? Yo soy el tentador. De mis deseos vienen las tentaciones. Y en tercer lugar, ¿cómo podemos vencer al tentador que llevamos dentro? Y ahí va a estar nuestra lucha. ¿Cómo me venzo a mí mismo? Por eso Pablo dice, cada día muero. ¿Qué decía Pablo? Porque cada día resucita el viejo hombre con sus mismas malas mañas. Y tenemos que volver a crucificarlo. Crucificar nuestra naturaleza pecaminosa. Crucificar nuestra carne, dice en versiones más arcaicas. Todo deseo comienza con un pensamiento. Los deseos entonces nacen en los pensamientos. Por eso tenemos que cuidar qué pensamos. Hace algunos años tuve una experiencia que me permitió entender lo que es aquello de que las aves son como pensamientos que llegan a nuestra cabeza. Pero nosotros no debemos permitirles que aniden en nuestra cabeza, que hagan nido. Yo creo que les conté alguna vez que estando un día desayunando allá en un restaurante al aire libre, en el IRTRA, los zanates ahí aterrizan en las mesas y comen de todo lo que dejan ahí los comensales. Pues ese día el zanate llegó y se paró mi cabeza. ¿Y qué creen que hice yo? ¡Ay, tómenme una foto! No. Inmediatamente espanté al zanate. ¿Por qué? Porque me estaba clavando las patas ahí en la pista de aterrizaje. Como dijo aquel, yo no solo tenía buenas entradas, ya tenía salidas. Y el zanate llegó y aterrizó en mi cabeza. Inmediatamente lo quité. Igual tenemos que hacer con los pensamientos. Llega el pensamiento y ¿qué tenemos que hacer nosotros? Espantarlo. Ay, qué bien me caería un mi trago ahorita del gordo de Botrán. ¿Qué hay que hacer en ese momento? Espantarlo. Porque aunque usted diga uno no es ninguno, puede ser el principio de una carrera de alcoholismo terrible. No, una vez al año no hace daño. Una vez al mes, ay, qué bueno es. Y una vez al día, ay, qué alegría. Y usted ponga lo que sea. Sea trago, sea fornicación, sea mordida, sea soborno, sea asalto, sea secuestro. Si le llega el pensamiento, ¿qué tiene que hacer? Espántelo, espántelo. Piensa en otra cosa. Tenemos la capacidad de cambiar de pensamiento. Y cuando una persona quiere dejar de caer en cierta tentación, se aleja de aquellas personas que lo llevan a esa tentación. Si usted tiene una pandillita, un subgrupo, que lo que le gusta es el viernes salir y caer en la tentación, ya está en la rutina, ¿qué debe hacer usted este próximo viernes? Aléjese. Eso es lo que dice Pablo. Huya de las pasiones juveniles. Huya de las pasiones juveniles, si no caeremos redonditos otra vez. Así que pensemos solo en lo que sea excelente o merezca elogio. Filipenses 4:8 dice, por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Cuando los malos deseos producto de un pensamiento lleguen a nuestra mente, sustituyamos el pensamiento por uno justo.
Sustituya un pensamiento impuro por un pensamiento excelente o que merezca elogio. Alejémonos de personas o lugares o cosas que siembren malos pensamientos. Evita y aléjese de personas, lugares o cosas que lo seduzcan al pecado. Segunda Timoteo 2:22. Huye de las malas pasiones de la juventud y esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio. Así que ya me ha oído decir, mire, cuando usted enfrente la tentación, este no es un momento para orar, es un momento para ¿qué? Huir. Usted está enfrente del bar y dice, no, no, yo tengo 19 años de no echarme un trago, hoy sí me lo he hecho, porque el jefe me maltrató hoy, porque mi mujer ya no me quiere. De la vuelta, enfrente del bar hay un restaurante, vaya, métase una hamburguesa que tampoco se la ha comido hace rato. Cómase una porción de papas extra grande si quiere. Cambie su pensamiento. ¡Huya! ¡Váyase! Va usted por la calle en su carro cuando de repente mira aquel su amigo que ese sí tiene buena heroína y la regala. Acelere, pases en rojo si es necesario. Pero ¿qué va a hacer usted? ¿Va a caer ahí? Cambie su manera de pensar. No siga viendo pornografía. Existe en nuestros aparatos algo que se llama ¿qué? Delete. Delete se escribe. Delete. Dele delete, pues. Dele delete. Delete, dicen los gringos. Dele delete. Hay un su amigo que siempre le anda mandando a usted de esos videos pornos. ¿Qué tiene que hacer usted con ese su amigo? Bloquéelo. Bloquéelo. Vos me bloqueaste, sí, porque vos te estás paseando en mi cabeza, mano. Ni modo que si me traes un regalo lleno de porquería, yo te lo voy a recibir. No, la porquería es para el inodoro, mano. Vos sos porquería. ¿Querés ser mi amigo? Dejá de estarme enviando porquería. Dejá de estarme invitando a porquería. Entonces, delete. Bloqueo. ¿Se puede o no se puede? A mí si alguien me empieza a decir cosas que no me gustan, que no me edifican, lo bloqueo. Y un día me mandó a decir, ¿y usted cree que Dios bloquearía? Sí, Dios bloquea. Dios bloquea porque Dios es santo. Y si nos vamos a acercar a Él, tenemos que acercarnos con santidad. Por eso dice, si ustedes quieren mis bendiciones, obedezcan mis mandamientos. Si no quieren mis bendiciones, pues no los obedezcan, pero yo les enviaré, no solo los voy a bloquear, los voy a enfermar, dice el Señor. Va. La Biblia dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Va. Si alguien viene con porquerías a su celular, córtelo, bloquéelo, delete, delete. Silencio en la sala. Hoy como que sí estamos pisando callos. ¿Cómo podemos transformar la nación ante la corrupción económica y moral que enfrenta? Uno, crea en el Dios de la Biblia. ¿Cuántos ya creemos en el Dios de la Biblia? Pues
hagámoslo de todo corazón. Crea en Jesús, el que fue tentado en todo, pero sin pecado. Crea en Jesús como el sacrificio sustitutivo en su lugar. Viva para glorificar el nombre de Dios en todo tiempo y lugar con su vida. Predique el Evangelio de Jesucristo para que los cuatro puntos anteriores se repitan. Ganemos una persona a la vez para Cristo, una familia a la vez para Cristo, hasta que Guatemala doble sus rodillas delante del Creador y viva en sus caminos que son vida y paz. Oremos por Guatemala a diario y comencemos hoy al finalizar el mensaje. Pongámonos de pie, mis hermanos. Hoy sí, como que le dijeron al pastor mi vida, dijo. Así me dicen, mire, pastor, a usted alguien le dijo, mi mujer le dijo de plan. Una señora me dice un día, fíjese, pastor, que mi marido dice que el día que él entró aquí a la iglesia, usted cambió el mensaje y se lo dirigió solo a él. Yo le puedo asegurar que el Espíritu Santo está preocupado en usted. Él quiere que usted esté bien, Él quiere que usted esté en paz, Él quiere que usted sea un vencedor de la tentación. ¿Cuántos creen que podemos vencer en el nombre de Jesús? Podemos vencer en el nombre de Jesús. Él nos ha dado la capacidad para hacerlo. Tome la mano del que está al lado suyo, aunque no lo conozca, aprovechen para conocerlo y decirle, me llamo Juanito, ¿y usted cómo se llama? Pregúntele el nombre, porque después se mueren y uno no sabe ni cómo se llamaba. Me dice, mire, pastor, y aquel señor que se sentaba a la par mía, aquel señor, señor de ojos claros. Yo de aquí no puedo ver el color. Apenas miro el color de su camisa, menos se va a ver el color de los ojos. Pregúntele cómo se llama ese señor de ojos claros, porque un día que no venga es probable que esté enfermo, que esté de viaje, que esté trabajando o que se haya muerto. Así que si no sabe cómo se llama el que está a la par suya, aproveche ahora. ¿Cómo se llama? Marieta. Muy bien, doña Marieta. Yo me llamo Petro. Bueno, no sé cómo se llama usted, pero usted dígale. Porque ahora a veces usted se llama Petro y le dicen chato. Entonces dígale de una vez, mire, me llamo Petro y me dicen chato. Pongamos nuestras manos en alto y oremos al Señor. Oremos juntos y digamos juntos así, en voz alta. Padre nuestro, perdónanos por las veces que hemos provocado caer en una tentación. Nos arrepentimos, Señor, por nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, a cambiar nuestros pensamientos y a pensar en ti, Señor, en lo que es digno, en lo que es justo, en lo que es honorable. Y que nuestra vida, Señor, sea el principio del cambio para nuestra nación. Que Guatemala cambie, pero que el cambio empiece conmigo. Que Guatemala sea transformada, pero que la transformación comience conmigo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Antes de despedirnos, quiero dar la oportunidad a cualquier persona que ha venido esperando de Dios misericordia, perdón, salvación. Sí, por nosotros mismos no podemos, pero con la ayuda de Dios en nuestros corazones, con su presencia, sí podemos. Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedo enfrentarme a cualquier tentación, como David frente a un gran gigante, en el nombre del Señor. Pero para eso primero tenemos que conocerle como nuestro Salvador
y nuestro Señor. Si hay alguien que ha venido hoy con la necesidad de recibir de Dios el perdón de sus pecados y obtener salvación y vida eterna, yo quiero invitarle a que ahora mismo, ahí donde está, me lo indique poniendo una mano en alto rápidamente, y de esa manera sabré que usted quiere entregar su vida a Cristo. Si hay alguien que quiere entregar su vida a Cristo, ponga su mano en alto rápidamente ahí donde está. ¿Hay alguna persona que quiere hoy recibir de Dios perdón de pecados? Veo tu mano, joven. ¿Hay alguno más? Ponga su mano en alto y abra su corazón a Jesús. Arriba en el palco hay alguien. Los que quieran entregar su vida al Señor hoy, salgan de su lugar rápidamente y vengan al frente. Si usted está en el palco, salga de su lugar y baje allá a la baranda y empiece hoy el milagro de su nuevo nacimiento. Ustedes que están aquí al frente, favor de hacer conmigo esta oración en voz alta, digamos juntos: Padre nuestro, sé que soy un pecador y me arrepiento de todos mis pecados. Perdóname, Señor. Lléname de tu presencia. Lléname con tu Espíritu Santo. Y dame el poder para vencer todas mis tentaciones, cambiar mi manera de pensar y comenzar una vida nueva en Cristo Jesús. Gracias, Dios. Yo sé que me amas y sé que Jesús murió por mí en la cruz, fue sepultado y resucitado y está sentado a la diestra de Dios Padre. Dios bendigo a estas personas que hoy obedientemente al llamado han venido a reconocerte como su Señor y Salvador. Transforma sus vidas, quita todo dolor, toda tristeza, todo temor, todo rencor, rompe toda cadena, toda atadura que los tiene, Señor, bajo el peso del pecado, y que puedan a partir de hoy vivir una vida llena de ti, de gozo, de paz, de amor. Señor, les bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Esperamos que logre poner en práctica este mensaje de edificación y bendición para su vida. Comuníquese con nosotros al PBX 502-2243-2243 o escríbanos a nuestro correo electrónico info@frater.org o visítenos en nuestra página de internet www.frater.org, Ciudad de Guatemala.